¿Qué transita? ¿Qué transita? Quiero mandarle un saludito a toda la bandita del Betillo el Pillo, que se la rifa. Chido por los acá, los bikers. Son bien buena onda, ¿eh? A ver cuándo me rifo un videito. El Betillo el Pillo es la mera banda. Ahí suscríbanse. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper, súper bien. Yo soy Betillo y desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México empezamos este video. Venimos sacando a nuestra hermosa moto, nuestra KTM. Carnal, dame chance para bufar el Acra. No mames, se escucha riquísimo. Amigos, ya tenemos un nuevo videito en una nueva semana. Vean nada más que dice aquí México. Desde la Ciudad de México, Betillo el Pillo reportando para todos ustedes, para cualquier parte del mundo donde ustedes estén sintonizando. Vean nada más este SLK55 muy hermoso de la marca Mercedes, de los AMG. Ay amigos, caray, ¿cómo están? ¿Qué me dicen? ¿Cómo les ha ido en estas semanas, en estos días de agosto? La neta es que pues, yo me siento contento porque pues los tengo nuevamente aquí. Aquí estamos haciendo un nuevo video, caray amigos. Un nuevo observaciones diarias para ustedes. Lo que más nos gusta hacer es observaciones. Nada más que venimos sacando, bueno, más bien saliendo acá del aeropuerto nosotros. Nuestra bebé triste y abandonada esperándonos y todo. Pero vean, ya estamos por acá de regreso y ya vámonos para la casita. Vean, qué rica curva. Amigos, les voy a decir una frase que la neta venía pensando. Ahí les va. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy, hoy tenemos nuevo video, amigos. Así que vamos a darle a las observaciones diarias número 27, creo, me parece, 28, no sé en cuál fallamos, la neta se me olvidó de, pues es que dejamos de hacer observaciones diarias en un tiempo, pero sin más, mejor me callo y le vamos a dar comienzo a estas observaciones que la neta va a estar, o más bien está perrísimo, papá. Vengo del futuro y les puedo decir que este pinche video está, mira, de 10, carnales. Así que sin más, mejor me callo y nos vamos directo para allá para que ustedes vean nada más qué pedazo de video tenemos. Así que vámonos para allá. Uy, no mames, mejor me quito de acá. Si he visto Destino Final, sácate a la bestia. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Se hubieran ido atrás o qué pedo? La neta, yo he visto un chingo de películas y a la vez y a Tilín. Ya sé cómo termina eso, papá. Vámonos, papá. Vámonos, vean. El Club Baguetto. Vean nada más, puro tuning por acá, Chulada, papá, chulada, No, pues ya valió Mauser. Se lo van a llevar por andar tomando. Faltas a la administrativa porque se le pone al poli a insultarlo, cabrón. Sí. ¿No? Una cosa que te bajas de vehículo y le digo, ¿sabes qué? Buena noche, ¿no? Y lo respeto. Pero se baja el chavo y lo empieza a insultar al poli, ya faltas a administrativas. Sí. Con eso tuvo. Sí. Ahora le va a salir más caro. Exactamente. Buena noche, sí, vengo un poco tomado, pero ¿sabes qué? Ahí luego el chesquito y me repego a la derecha y todo, pero empiezo a insultar con el poli. Ahí deja tu carro, deja tu familia y acompaña a nosotros. Y vas y los acompañas allá que vas a sacar tu familia. O vas a la administrativa.
consultar a un policía antes de decirte de qué te estoy diciendo tus derechos. Antes de decir tus derechos ya te estaba insultando, cabrón. Ah, no mames, no mames, no mames, vean nada más esta vaina. Vean este carrito. Es un mototaxi, pero vean. Como el de la India, sí, ya bien pequeñito, es un coche. No mames. Payas había sacado uno, pero no sé si ya lo había comercializado aquí en México. O qué pedo. Vamos a ver si se nos pone a un lado. Vean nada más. No tiene placas, no nada. ¿Qué pedo? ¿Contará como coche eso? Yo creo que sí, ¿no? Tiene cuatro ruedas. Ah, sí, sí cuenta como coche. Se ve chido, vean, ahí dice mototaxi. Vean nada más acá la señora. Ve, güey, está bien mamón eso, ¿no? Sí. Sacar a toda la banda. Hay que pasar, hay que comprar uno así, güey, para sacar a pasear a nuestros perros. No, está bien, ve. Vete a la bestia, ve nada más este carro. Ciérrale, hijo, se va a mojar. Se va a mojar la cajuela, no manches. Ah, no más. ¿Qué más le puede pasar a ese carro aparte de mojarse? De que ya lo chocaron. Inventes, nada más hace falta que se caiga de la pinche grúa, ¿no? No, cállate al hocico, Tilín. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó aquí? Hay un chingo de tráfico. Desde allá atrás está el tráfico todo así espantoso. Pero vean, aquí hay una ambulancia, una patrulla, una camioneta. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Son bomberos, creo. Pedo, sacata la bestia, sacata la bestia, vean, no mames, no mames, no mames, qué pedo, qué puta, se metieron ahí. El otro pinche carro no tenía acá el motor. Y no sé qué más se veía así como un hueco. No mames, qué pedo. Pinche puta que se metieron. Muchos factores, pudo haber pasado algo ahí. A lo mejor iban a exceso de velocidad. Venían de regreso de una fiesta, enfiestados. Para no decir otra cosa. Pero no mames. Tanto chingadazo que se metieron. Amigos, por eso tengan mucho cuidado. Si ya saben, las recomendaciones de siempre, aunque pues, ya lo escuchan donde sea. Si salen y van de fiesta, no tomen ni manejen. Es peligroso. O no manejen desvelados, porque también eso es peligroso. No manches. Ahí andaba la señora ahí adentro. Se veían los que estaban bien, estaban estables. Pero imagínense el chingadazo. Quedan en shock y todo. Sácate a la bestia, amigos. A la bestia, Tilly. Qué loco. ¿Ahora qué le pasó, jefe? ¿El tambor se la amarró? Ah, va. ¿Cómo ve? ¿La orillamos para no hacer el desmadre? ¿Ya? ¿Está amarrada? ¿La ayudo a cargarla de atrás? A ver. La cargo de acá atrás y usted la va dirigiendo. Vamos ahí con su pie. Ahí está. Buen día, jefe.
pura desgracia por acá, papá. Vean el policía, su moto se la amarró y acá. Mejor hay que orillarla y hay que se tarde arreglándola. Hay que se tarde poquito. ¿Y ustedes qué hubieran hecho al respecto, amigos? ¿Se hubieran bajado a ayudar o se hubieran ido? Yo la neta me detuve porque, pues, sea policía o no, anda en moto, también es un biker y siempre entre bikers nos debemos de echar la mano. Y bueno, amigos, hasta acá el video del día de hoy, espero les haya gustado. Si les gustó, líquenlo, coméntenlo, compártanlo, suscríbanse, píquenle a la campanita de las notificaciones para cada vez que subamos un video les llegue acá y les digan: ¡Ey, ey, ey! El perro perrazo del Betillo el Piso acaba de trepar un nuevo video. Muchas gracias, amigos, a todos que se han ido suscribiendo. Vean nada más, ya somos 8000 aquí en el hermoso canal de Betillo el Piso. Muchas gracias, amigos, se los vuelvo a repetir y reiterar nuevamente, como siempre se los he dicho, que sin el apoyo de cada uno de ustedes nosotros no somos nada. Pero sin más, hasta acá el video del día de hoy, espero les haya gustado. Ya saben que yo soy Betillo y nos vemos en el próximo video. Bye.